Me voy directamente hasta Torreón porque ahí está Chava Gaga y nada más ni nada menos con la exclusiva que nos abre sus puertas del rancho, el ícono de los 60s. Alberto Vázquez, ¿cómo está mi querido Chava Gaga? Alberto Vázquez, gracias. ¿Qué tal, mi Ceci? Nos encontramos en Torreón. Junto a mí, un gran ídolo de este país, el señor Alberto Vázquez. Mucho gusto, Ceci. En esta etapa de su vida se puede compartir con el público que es muy feliz en Torreón, aquí en esta clínica. La verdad que sí, estoy muy contento aquí. En Torreón me siento muy bien y estamos muy cerquita, así que ya bien. ¿Qué siempre hago usted aquí? Nogales. Nogales. Sí. ¿Y qué animales tiene? Tengo coconas que son gallinas de Guinea. Pavos reales, tengo borregos, perros. Y al público de La Vanguardia le tiene una noticia porque está escribiendo sus memorias. Ah, sí, estoy escribiendo un libro, ya lo verán, ya tendré el tiempo de mostrarlo. Y hay mucho que contar. Hay mucho que contar, claro. ¿Hace tiempo de felicidad? 7 años. 7 años. Al público que no lo puede dejar, ¿qué le dice? Que lo deje. Sí se puede. Claro que se puede. 7 años. Siete años. Después de todo. Bueno, pues, ¿algo más que quiera compartir con el público de La Vanguardia, con Ceci Gutiérrez? Ceci Gutiérrez, un saludo de tu amigo Alberto Vázquez y un saludo para todos los reyes. Continuamos con ustedes allá en el estudio. ¡Besototes! Oiga, me contaba mi papá ayer, porque, bueno, pues también de Coahuila y demás, dice que su papá, pues, como buen conocido de esa generación, pues que era... Fíjese, porque ya sabe que los papás luego empiezan, era hijo del no sé qué, del no sé cuánto, yerno de no sé quién. Entonces dice que el papá de Alberto Vázquez era algodonero y era de los mejores algodoneros de aquellos tiempos en lo que era Coahuila. Entonces, algodonero no crea que los de azúcar, no. De los que sembraban algodón y les iba muy bien. Y bueno, él es de campo y le gusta el rollo, por eso tiene su rancho en Torreón y trata siempre de estar ahí como lo hizo de toda su vida.